esta ley que fue reglamentada por el Congreso de la Nación y que necesita la adhesión de las provincias, de los gobernadores, y este es el trabajo articulado que genera el gobierno nacional Cambiemos a través del presidente Mauricio Macri. Este trabajo en equipo que tiene que ver con la necesidad de difundir estas políticas nacionales, esta participación pública-privada que va a dar viviendas a tantos argentinos. Y estas son las obras que son para siempre. Es decir, hay 35 mil millones de pesos ya desde Banco Nación para este tipo de créditos, para esta participación pública-privada. Hay más de 100 mil personas en la Argentina que van a tener con esta operatoria su casa propia. Es decir, estos créditos que van dirigidos a las personas, a los gremios, a las empresas, a los desarrolladores, que acá en Resistencia, en el Chaco, tenemos tantos, que tiene que ver con construir viviendas y luego, lógicamente, venderlas, construirlas, y este plan con adjudicatarios, o sea que se complementa con las viviendas sociales que se hacen a través del Instituto de Vivienda. Así que la verdad que contentos porque el Chaco se adhiere a esta norma, lo ha dicho el gobernador de la provincia, tiene que ser aprobado en diputados, reglamentar, y nosotros estamos aquí justamente a disposición de la sociedad civil, que son los verdaderos protagonistas de este cambio que se está produciendo en la Argentina. Ingeniera, ¿cómo es el sistema? ¿Es una inversión público-privada? ¿Qué parte de la inversión es pública y qué otra parte es privada? ¿Cómo va a ser el manejo de esto? Bueno, acá tenemos antecedentes, por ejemplo, los barrios. Los barrios que están a la vera del Río Negro tienen que ver con terrenos, o sea, o un gremio que ya están también transitando este camino, un gremio que tiene el terreno, saca un crédito del Banco Nación. Y lo ideal sería que todos los bancos accedan a esta operatoria. Por eso va a explicar el señor Busolini, el equipo de vivienda, cómo tienen que hacer los privados. Acceden al crédito, construyen las viviendas y luego esto con intereses muy bajos. Recordemos que el procrear, que es individual, es 3,5%, y estos créditos son 5 a 8% de interés. Y todo esto está puesto a disposición justamente de los empresarios y de los gremios que a veces construyen en sus terrenos, y nosotros queremos ayudarlos, queremos que la gente tenga su vivienda. Es decir, ¿qué queremos con esto? Que el ciudadano sea propietario. Es decir, que no alquile una pareja joven, una persona soltera que quiere acceder a este tipo de crédito, puede hacerlo. Por eso, gente de Banco Nación y gente de vivienda están acá explicando esa operatoria. Pero, ingeniera, ¿esto está preparado como para que se sostenga en el tiempo? Digo, ¿para que sea una política de Estado ya y no que quede solamente como una gestión de gobierno? Por supuesto, por eso está la ley que avala en el Congreso de la Nación, por eso el gobierno provincial se adhiere a esa ley y dicta la norma reglamentaria que va a dictar en la Cámara de Diputados y luego la reglamenta. Claro que sí, hay que mejorar y hay que seguir. Y bueno, y esto es un gran equipo donde el presidente Mauricio Macri convoca a todos los gobernadores, porque el gran desafío es construir entre todos, desde ese lugar que tenemos todos los seres humanos y los políticos en común, que es el bienestar de nuestro pueblo. ¿Esto va a meritar también modificaciones en códigos de planeamiento urbano dentro de lo que es el ámbito de las ciudades? ¿Van a tener que modificar códigos de construcción también? ¿Se está previendo que esto también ocurra en distintas ciudades del país? A ver, cada municipio tiene que tener su código de planeamiento urbano, tienen que tener estas como Resistencia, que conocemos más que nadie, Resistencia y su código de planeamiento, los usos de las tierras. Bueno, hay lugares donde se pueden hacer edificios en altura y también necesita la autorización del intendente, no necesariamente modificación. Es decir, un barrio privado, tenemos la ubicación de acuerdo a los códigos, al código de planeamiento urbano y a los usos de las tierras en Resistencia. O sea, el intendente es el que define. Por eso es importante la participación de los intendentes para que las ordenanzas favorezcan y propicien, ¿no?, también los trámites burocráticos que siempre conllevan digamos, las actividades municipales, el consejo, etcétera, para allanar los caminos y para que esto sea una realidad también en el Chaco.